Chicos, buenas tardes, ¿cómo andamos? Sean bienvenidos al stream. Mi buen Omar, mi buen Aarón, mi buen Rudy, ¿cómo andamos? Sean bienvenidos, chicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que maravillosamente. El buen Aarón le ganaron. Ahora sí, estuvo más atento el buen Omar. Pues chicos, ¿qué cuentan? Espero que estén de maravilla el día de hoy. Feliz sábado, sabadaba. Pues como quedamos, hoy vamos a estar echándonos un poquito más de Fortnite, a ver qué tal nos va. O bien, tengo 25 estrellas, apenas me di cuenta. Vamos a de una vez a los adicionales y obtenemos a Mr. Doom Guy de siguiente versión. Oh, tenemos una nueva icono. El icono del... Ah, mira, qué bueno que me recordaste, no había activado el bot, mi buen. ahora sí está activado el bot. Ahora sí ya puedes poner el Creeper Roll. Oh, ahora todos estos son de caros. Oh, ok. Creo que nunca había llegado hasta este nivel de las recompensas de máximas del... Ya me cambié el nombre de YouTube. Ahora, ¿por qué te cambiaste el nombre? Nomás, for the lols. Tenemos a Chuchi, digo Alex. Tenemos a Zeta Gaming. No me acuerdo de dónde hemos conocido a estos amigos. Creo que en los diferentes streams. Bueno, ahorita el buen Alex está solito. Vamos a invitarlo a ver si quiere unírsenos. Invitar al grupo. Si quiere unírsenos, a ver qué tal. ¿Qué pasó, mi buen Ghost? ¿Cómo andamos? Ya, ya, despierto y listo. ¿Quién, nada más, quiénes aparte de yo están, bueno, aparte de mí, perdón, están disponibles? Pues le envié solicitud al buen Alex, pero creo que está solito ahorita, entonces pues no respondió. Está el buen Gabo, muy buen Gabo, bienvenido. Pues tal vez se nos vaya a unir el buen Gabo. Buenas tardes, mi buen. ¿Qué dice mi buen Aarón? Me cambié de nombre porque no combinaba con la música punk que subía. Ah, ok, ok. Ghost, sígueme contando cuando estabas matando al diablo. Que se venga, hoy también toca Fort. Sí, quedamos que hoy también nos íbamos a echar un poquito de Fort en la tardecita. A ver qué tal, para seguir farmeando estrellas. Gracias, mi buen Gabo, por el like, te lo agradezco de todo corazón. Entonces sí, mi buen Gabo, hoy toca Fort. Y este el buen Alex anda con la skin de Mr. Beast. Vamos a esperar al buen Ghost. Y no sé si el buen Gabo se nos va a unir. Pues también esperamos al buen Gabo. Yo creo que toca cambiar de skin. Vamos a llevar la skin de... Ya veremos quién... Modo sexo permitido. Claro, mi buen Gabo. Hay espacio, bienvenido. Modo Kiko. Claro, claro. ¿Tienes planeado dos streams hoy o nada más el de Fortnite? Probablemente dos, a menos que salga algo en la noche. Ahí veremos. ¿Qué tienes planeado para el rato? Ryu, ¿cuál es Piero? No sé, Piero de nuevo no se ha enterado. Al menos no he visto que aquí aparezca en el Discord, así que pues, se le olvidó a qué hora será, tal vez. Ahí veremos. Porque ahora le avisamos de que sí va a ver Fortnite ahorita. Así, sobre advertencia, no hay engaño. Me volvieron. Y quién sabe, luego hay cuestiones externas, tal vez tuvo algo que hacer. Luego creo que está en una zona donde luego se le iba el internet de la electricidad o algo así. Entra el último, pues ahí veremos. Estaba eligiendo qué skin vamos a usar por... ahí está empezando el stream. Estaba pensando en Hinata. Ya voy entrando. Vale. Vamos a llevar a Hinata. Amogus. Tenemos al buen Rodrigo. ¿Cómo andamos, Rodrigo? Gracias por el like, bienvenido. ¿Vas a cambiar el Among Us? No, de hecho combina con Hinata el blanco, creo. Aunque el negro también podría ser.
Vas a cambiar, vas a llevar al Among Us negro, a ver qué tal. Ya tenemos a buen Gabo aquí con nosotros. Benvenuti. ¿Tienes el emote de justicia naranja? No, mi buen, no tengo. No, no tengo a Goku. El de justicia naranja, no. Pues era de un pase super OG. Oh, ya. Todo bien, Ryu, ¿cómo andamos? Mi buen Panchana, ¿cómo andamos? Bienvenido. ¿Qué cuentas? Todo bien aquí, dándonos una sesión de Fornite. A petición de la comunidad. ¿Quién es? El buen Panchana. Oh, ya. Ya tenía rato que no sabíamos de él. Sí, el otro día nos contactó en el stream que ahí va, pero que hasta que era agosto. Hasta agosto, sí, agosto. El servicio militar. Gracias por compartir. Era un año. Era un año, ¿no? Y pues cuando empecé el servicio era agosto, fue cuando te rompiste la pierna. Ah, de hecho. Amogus. Mi buen Cavi, gracias por el like, por compartir. Bienvenido. Ahora cuando él salga del servicio militar, yo ya voy a entrar a la prepa. De hecho. Aaron pregunta que si tienes a Goku. ¿Quién? ¿Yo? Ajá. No lo tengo, nunca me lo compré. Sí, no, yo no tenía los pavos y pues nunca me lo compré. Ya se conectó el buen Gabo, vamos a invitarlo al grupo también. Que en el Fortnite, pues no mucho. Ahorita, por parte de la temporada, ahorita en la parte final. Hubo una cuestión de que tenías un nivel de maldad como grupo y te daba ciertos buffos y conseguías muchos objetivos. Pero ya lo quitaron. Dice buen Panchana que todo está bien, mi buen Faz. Bueno, todo correcto. Bueno. Pues vamos a darle, chicos. Ahorita creo que nadie más se nos va a unir, así que vamos a darle. En Resilientes, ya. Mi hermano se pidió unos lentes de contacto. Estaba pensando a ver si yo también me animaba a... a ver qué tal me va con lentes de contacto. Pero ahí veremos. El buen Gabo con su buen skin de bananín. Bananín. Creo que todos conocemos a buen Gabo por su skin icónica de bananín. Yo no tengo ninguna skin icónica. Ah, creo que sí, sería la del... el comandante que obtuvimos cuando empecé a jugar, pero no lo uso mucho, que sería este amiguito de acá. Ay, ¿dónde estás? Ah, no lo veo. ¿Dónde está mi amiguito? Aquí está, el Caos se llama. Tal vez sería de las primeras skins que tuve. En honor al buen Panchana, dice buen Gabo. También el buen Gabo se acuerda de buen Panchana. Claro que sí. Así que para los que no conozcan, el buen Panchana es el OG con los que empezamos a jugar Fortnite. Junto con el buen Gabo y obviamente mi dúo que me introdujo, que es el buen Ghost. Claro que en esos tiempos iba por el nombre de Faz en lugar de Ghost. Que si mi buen Aarón, cuidado con los lentes de contacto. Se pueden ir arriba del ojo y puede doler. Oh, ¿en serio? Oh. Bueno, creo que tengo que usarlo siempre que esté parado y no vaya a acostarme o algo así. Sí, ese gato es muy rock. De hecho, ya tiene... ¿cuánto tiempo tiene? Ah, ya no me acuerdo. Ya tiene creo medio año que me cambió el nombre. Sí, creo que sí, más o menos medio año. Sí, porque en Xbox... Ah, pues mira, ya sé cómo saber la fecha, porque nos regalaron un código. Bueno, me regalaron un código los de Xbox. De 100 pesos, y con eso me lo cambié. Dejé el modo en 4 jugadores, se nos unió alguien random. Fue en julio. Tal vez no nos... me cambié el nombre. Tal vez no nos puedo ir, pero saludamos al buen Otaku 4 que se nos unió de forma random. Ayer perdieron por ser muy humildes. Tal vez será. Pues mi buen Ghost, inicianos a dónde caemos. Boys, creo que me tarda en cargar, pero no está cargando. Bueno, ya nos dirigieron a alguien. Vamos, bueno, démosle la prioridad aquí a nuestro buen amigo el Otaku.
pues vamos para allá. Mucha humildad por ayer. Hoy toca ser millonarios. Bling, bling, bling. Nada, depende. Creo que la skin de Bananín es de las, más o menos baratas. La de Bananín original era una skin de pase. Ah, ¿era exclusiva de pase? La que trae Gabo, sí, era exclusiva de pase. Oye, oye. Del capítulo 1, temporada 8. Y vender a Ghost que vale pavos. Ya tienen pavos para Navidad, ¿eh? Ok, llegó alguien. Oh, no, no tengo arma. Ahora sí ya tengo arma. Pero no veo a nuestro amiguito. ¡Wow! ¡Ah, me bajaron! Oh, ok, en serio, me cepilló. Ya empezamos mal. Cuidado, hay gente por acá. Mi buen cosa, te sigue alguien. ¡Ah! Au. No, ahora caímos mal. Pues mira, vamos saliéndonos de miedo. Ahora como que nos tocó mucha gente fuerte, ¿eh? Cuidado, te va a llegar el resto de los amigos. En lo que te no, ves. Es que de que le pusiste en cuartetas. Sí. Pues vamos, salgamos y la pongamos en tercias correctamente. Cepillín. Tenemos a Alan. Hola, Alan, ¿cómo andamos? Bienvenido. Nos atrapas un momento triste donde me equivoqué. Puse uno de... Oh, gracias por el follow, muy buen Alan. Muy agradecido. No, se me olvida. No sé por qué no se actualiza esto a la cantidad de gente que tenemos. Que dice, yo en un juego era muy bueno, pero lo dejé de jugar por un año. Y ahora parece que apenas estoy aprendiendo. Oh, mi... ¿El buen Alan se nos quiere unir? Ah, pues sale mi buen Alan, pues tenemos un espacio. Creo que nadie más se nos va a unir ahorita, así que... Benvenuti. Si quieres, pon mi nombre de usuario, que es Rushikun. Ay, acá lo quita un poco la cámara. Ponemos un poco por acá. O pásame tu nombre de usuario para agregarte. Cualquiera de las dos. Y te podemos hacerlo. Como se comparte para que suene. No sé, mi buen Alan, tu compartir está raro que no provoque el gesto de compartir. Está raro. No sé si nos va a agregar el buen Alan. O qué pasó. Vale, esperemos un minutito y ya si no pasa nada, pues ya seguimos adelante, normal. Ah, ok, ya nos puso aquí su nombre de usuario. Vamos a copiarlo. Pep. A ver si nos sale la primera, porque luego como que no es difícil encontrar a la gente. No, pues parece que nada más hay uno, así que vamos a darle. Pues le hemos enviado su lista. Ahí está. Pues vamos a invitarlo a la party. Ahora sí, vamos a hacer cuarteto bien como tal. Ah, ok. Bien, démosle la bienvenida al buen Lalo. Bienvenido. Pues ahora aquí estamos los cuatro. Ahora sí podemos entrar en escuadrón como debe ser. Hola. Ah, también tiene el icono del... Ah, pues sí, probablemente tenga el pase, ¿no? Obvio. Perverso. Pues a ver, ahora sí empecemos bien, porque esa partida con la que empezamos como que nos fue horrible. Pop llega, Piero, y no hay sitio. Pues lamentablemente, ahora sí que aquí aplica la de... El que madruga, Dios le ayuda. Muy bien. Digo, lo que sí, sigo diciéndolo, como que siento que el emparejamiento ahora tarda más de lo normal. Alguien anda distraído. Está bien. Nunca me he puesto a pensar en jugar Geometry Dash. No sé qué tan bueno vayas en él.
Lo malo es de que probablemente varias de las canciones no podría jugarlas porque tendrían copyright, así que eso sería un problema. Pues depende, todas las canciones de Geometry Dash son de Newgrounds y algunas y la mayoría no tienen copyright. Porque las veces que he visto el juego de Geometry Dash, siempre es una canción con copyright. Algunas no, porque las que sí tendrían copyright son las que Hola, buen Eric, ¿cómo andamos? Bienvenido. Hay un APK donde puedes jugar una versión que va a salir, todavía no sale, pero va a salir en más adelante, donde ya puedes usar canciones bajadas de cualquier sitio de internet y esas ya tienen copyright. Oh, ya. Yeah. Igual y luego le doy una checada, no sé ahorita cuánto esté en Steam, me tengo que checar en cuánto está. A ver qué tal. Ah, mi buen, pues aprovechando que el buen Lalo es el nuevo, elige dónde vamos a caer, mi buen Lalo. Ve checando dónde quieres que caigamos. Venos diciendo. Lalo es de color morado. A ver, veamos si el buen Lalo nos dice a tiempo dónde quiere caer. Si pasan 30 segundos y no nos pone. Ah, bueno, ya nos puso la ciudad de Lalo. Mi buen Eric, gracias por el like, te lo agradezco, bienvenido. Pues vamos por allá. Porque ¿quién está señalando peligro? ¡Peligro! Me pregunto si todos los personajes harán esta pose de tener así los brazos pegados con con esta caída. El buen Ghost me ganó ahí. Oh, no, de hecho hay otra persona que no es este jugador, Tengo cuidado aquí, al que arriba. Oh, sí. Chin, no tenía nada. Ahí está, vamos por ti. Ok, no tengo una buena arma, así que. Oh, hola. Ok, logré bajarlo. My God. Cuidado. Viene alguien por mí. Ouchies. ¡Alguien conmigo! ¡Help! ¡Wow! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por salvarme! No, también están matando a Lalo, a Lalo de Cos. ¡Ouchies! Ese fue el que me mató, de hecho. Ahí está. No, Lalo es el... Es de nosotros, Lalo. No, o sea, el que mató a Lalo es el que me mató a mí. Ah, ya. Es que yo tenía... No tenía armas y me llegó por atrás. No, yo también tuve nada de que me cepillaran, Muchas gracias, mi buen Lalo. Muy agradecido. Vamos a tomarnos una barrera. Si alguien puede ir por la tarjeta de buen Ghost. Vamos a reanimarlo de una vez. Vale. Gracias. Aquí vamos con la tarjeta de Ghost, que está hasta arriba en el techo. Por acá. Vale. ¿Dónde está el centro para revivir? Ah, tenemos una alada. Perfecto. Game es perfecto. Ahí abajo. Nada más tiene que bajar. Estoy viendo. Ah, se me olvida que estamos en modo construcción, podemos así hacer para bajar más fácil. Aunque puedo usar este, ¿no? Este también me impulsa. A ver, veamos. ¿Sí? No es esa. ¡Oh! Yo pensé que era la que te... No te hacías daño al caer. No, mira, hay dos para que las diferencias. La que es de color morado que dice granada de choque, esa sí te salva de una caída. Esas azules se llaman granada de impulso, nada más te impulsan. Oh, ok, gracias por el dato. Lo tendré. Son como para escapar de la tormenta, más o menos. Ok. Ahora tengo que buscar otra para curarme. Ah, mira, aquí está. Gracias al señor. Bien. Bueno, aprendimos algo nuevo hoy, chicos. No usen esas granadas para bajar porque no les evita el daño de caída.
Yo pensé que eran lo mismo, pero con diferente nombre. Ok, ninguna per buena. Sobrecarga, no. Me voy a gastar aquí todo mi oro. Bonificación de balas. Vale. Oh, tenemos hasta allá. Como que no soy muy fan de gastarme para subir escalera, pero sale de otras formas. Aquí hay cofre. Perverso. Oh, tenemos franco. Nice. Franco sencillo, porque el franco de un solo disparo nunca me ha gustado. A mí aquí, ajá, falta aquí, aquí, manita. Sí, encuentras uno de esos francos de un solo disparo. Los Barrett, se llaman Barrett. Ajá. Me lo das, yo sí lo quiero. Vale. Chicos, ¿tenemos algún plan hacia dónde ir? Ok, escuchan disparos a la lejanía. Pues ahorita podríamos ir a Plaza Pintoresca a ver qué hay. ¿A dónde? ¿Macán? Ah. Plaza Pintoresca. Ok, el buen Lalo ya anda por su parte, anda un poco lejos. Por si alguien lo quiere, aquí hay. Vamos a llevarnos esto en lugar de esto. Encontré uno de botín del bananín y justo es por esa dirección, así que voy. Así que vamos para allá. Ok, vamos. Marca, ¿por dónde? Por donde está. Yéndote derechito, más o menos. ¿Hacia dónde está Lalo, más o menos? ¿Por acá? No, es un poco más a la izquierda. Vale. Vamos. Moción mítica, cosechador, no. Hora de la fiesta, no, ya vimos que es un desastre esa cosa. Sabo eso, primero. Oh, me ponen los dos buenos acá. Vamos a ponernos. Primer asalto. Ya quitaron lo de mala reputación. Sí, ya lo quitaron. Ayer nos dimos cuenta. Está bueno eso. Sí, porque te podía dar unas salvadas que no te podías de forma normal. Vamos. Otra vez el impulso de dejar apretado el alt para que correr y ver hacia los lados como en Rust. Es una mecánica que espero que pronto implementen varios FPS. ¿Qué tenemos acá? Es una escopeta. Y hay un franco. Y hay un franco morado. Esto es una escopeta y acá esto es un franco morado. A ver, la franco morado, perfecto. Y ahí hay un botiquín para si te quieres curar. Yo quiero esa. Ah, bueno, ya. Gracias. Aquí uno de estos por si alguien necesita. De hecho, alguien que se quiera curar, aquí está uno de estos. Espérense. Sí, pues nadie se lo va a llevar, me lo llevo yo. O un rifle morado, claro que sí. Full morado. Nice. Bueno, ahora sí vamos para Plaza Pintoresca. Vamos para allá. Nos comemos una frutita para poder correr todo lo que podamos. Y corramos. Se me ha estado olvidando. ¿Qué es eso? Caja. Las máquinas de llaves. Déjenme farmear un poco de. ¿Alguien quiere algo de esto? ¿Quieres algo de esto, tío Río? No sé, hay alguna. Chécale. No, realmente, al menos para mí no. Bueno, entonces le doy la llave a alguien más. Pues ya tengo dos llaves y me dio una también Lalo. No sé qué tan buena sea este rifle exótico. Si no, los guardamos para ver si nos encontramos otros cofres mejores. Exaltado. Ah, oh, sabueso. Venga, no sé si tenemos. Va. Vámonos. No, ahorita ya tendríamos que irnos para la granja. Ah, vamos para la granja entonces. Sí, porque ya la zona ya está para allá. Cuidado, mi buen Lalo. No nos vayamos tan solos. ¡Ah! Ya nos caímos al agua. Adiós a la moto.
De hecho, se ve que aquí hubo gente. Hay gente, de hecho, cerca. Vamos. Agrúpense. Sí, por ahí. Había un comando para poner agrúpense, no me acuerdo. Estoy pensando como en LOL. Sería aquí como... No, este... Peligro. No, este... Alguien estuvo acá. Uf, casi me caigo. Ok, parece que donde está Lalo hay gente. Oh, sí, estoy viendo. Wow, 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 qué pro es ese amigo, Me bajó un buen. Cuidado. Me curo. Ahí está, levanto al buen Gabo. Voy, venga. Ten cuidado, me vengo, estoy solito, contra la gente. No puedo. Vamos, muy bien, Ghost. Muy bien, Gabo, revive. Listo. ¡Chin! No, tú tienes lanzacohetes. Sí, de por sí, ese rato que se veía que tenía. Se va. Ahí hay uno tirado. Y el otro no sé dónde quedó. Gracias, muy buen Lalo. ¿Tienes para curarte? Aquí tengo yo. Ok. Tenemos barril. Métete todos. Bueno, muy bien. Gabo. Perverso. Uf. A ver si le puedo dar. Voy a intentar dar con el franco desde lejos. Ah, lo estoy viendo. Oh. Ah, no, es un NPC. Ah, ya. Yeah. No, olvídenlo. ¿Creen que el amiguito venga por la persona, la tarjeta de la persona que dejó acá? Ahora seríamos nosotros los campeones. Ninguno de esos me sirve. Acróbata, este me sirve bueno. Lo que sí es que hay gente hasta allá. Y parece que el NPC está agro a ellos, ¿no? Lo maté. Sí, ya vi. Apenas lo noté. Tenemos a Josh. Josh, gracias por darte la vuelta. Bienvenido. Recuerden que está la exótica. El comando comandos. Exclamación comandos. Y ya con eso pueden ver los comandos de nuestro bot. Para sonidos especiales. ¿Saben qué? Voy a sacrificar lo que tengo y voy a llevarme. Este nada más ocupa dos espacios, ¿verdad? Sí, perfectamente. Voy a llevarme este para curación. Grupal. Seré el médico. Aquí vamos. Yo me quedé muy lejos. No veo al que lanzó ese cohete. A ver si ya lo estoy viendo. Alguien hasta por allá. ¡No! ¿Estás bien, Wengos? Sí. Alguien por allá. Están usando cohetes, mi buen Cabo, cuidado. Alguien por allá. No tengo buen ángulo de tiro. Estoy viendo. Alguien está subiendo por las escaleras de acá. Está por allá.
Oh, sí, la tiene. Wow. Que cayó. Alguien lo está. Alguien más está atacando por allá. Se va, se va, se va. No hay que separarnos mucho. Ese amigo tiene material de por vida, creo. ¿Sí? Ten cuidado, muy buen Gabo. Dante es muy buen Ghost, te tengo para curarte. Nos llega gente para atrás. Ahí está. Oh, ok. Uf. Amiguito, ¿qué hacías? Oh, ya de lo que tenía lanzacohetes. Ok. Cuidado, chicos, tenemos gente atrás, ¿eh? Tenemos gente atrás. Sí. ¡Oh, sí lo bajé! Ahí está. Vámonos. Mira, hasta eso no está tan mal mi tiro, ¿eh? Venidos, chicos, los que necesitan curación, aquí tengo para curar. Listo, todo lo que tengo ahorita de carga. Se ha vuelto un campo mortal esto de acá. Voy a exterminar a este amiguito de acá. Para que no pueda ser liberado. Oh. Ah, no. Chin, ah. Cuidado, cuidado. Soy yo, soy yo. Oh, chis. ¿Quién cayó? ¡Lalo! ¡Lalo! No, hay gente. ¿Dónde está Lalo? Cuidado, cuidado. No veo, no veo, no veo. Hay gente por acá, ¿eh? Ah, yo tengo... ¡Oh, oh, me están dando a mí! ¡Wow, wow, wow! Cuidado, cuidado. Por el lado, por el lado. No estoy viendo por dónde, pero por acá creo que me están disparando también, ¿eh? No, ay, ok, ya estoy viendo a la gente. Ya lo vi. Tengo espacio para moverme. ¡Ah! No soy bueno con estas partes. ¡Auchis! No puede ser. Se hizo, se armó fuerte la acampada, Yo me tuve que escapar con la grieta, Sí, sí, cuidado. También este Cabo se escapó con la grieta. Pero a ver, tengan cuidado, en esa zona están mucho concentrados. Voy a agarrar el All Might para que me dé la curación. Sí, sí. El Smash. Ahorita ya como estamos, te preocupense usted por ustedes, ya no se preocupen por nosotros. Creo que alguien siguió a Gabo, cuidado. Si pueden, traten de agruparse para que no los tapen tan con muchos números. Sí, sí, sí. Voy con Gabo. Nada más que... Cuidado. Oh, creo que buen este Gabo hasta predijo que parece que le iban a tirar. ¿Está Gabo? Está, alguien está con Gabo, sí, alguien se acerca con Gabo. Cuidado, cuidado. Oh, está, está. Está Gabo peleando con alguien, si ¿sí puedes apoyarlo? Oh, cheese. Perdón, Gabo, pero tenía que hacerlo para salvarte. ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Ah, se queda nada! ¡Oh, se queda 10! Ven, 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 no te muevas, no te muevas, no te muevas. Gabo, Gabo, quédate con cerca. Dos tiene para curarte, tiene para curarte. Aunque sea esto. Sí, pues ya, eso le ayuda mucho. ¡Uf! Están cerca, chicos.
Queda una persona nada más, parece ser. Ay, pero ¿dónde? No, ahí no. Ah, creo que donde está disparando Gabo. Se formaron las paredes de hierro. Así está. Sí, ya lo vi. Tenemos a José Camilo, gracias por el like, te lo agradezco, bienvenido. El momento de la verdad. Tenemos a un Ultra Pro que se puede un 2 contra 1. Y bueno, José, gracias por compartirte, lo agradezco, bienvenido. Y no es que no tienen este águila para saber dónde está. Ah, es que no le puedo poner más porque tiene manera de escaparse. Sí, no. Ahí está. Nice, chicos. Nice. Ahí está. Perverso. Tenemos a José que se lleva la pa. ¿Cómo va? Bien, mi buen José. Aquí andamos, mira. Ya nos regalaron la primera victoria del día. Pues vamos a la siguiente. A menos que alguien tenga que salir de sala por algo. Según yo, no. Pues a mí no me deja darle list. Ah, ya me da. Ya me dejó. Vale, vale. Pero sí, mi buen José, todo tranquilo. ¿Ya se dio cuenta de la foto de mi perfil? Sí, estoy viendo que tiene una dama, pero no puedo ver más allá de eso. ¿Por qué tiene la foto de una dama, mi buen José? Duda existencial. ¿Es el caso? ¿Cómo que es el caso? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Tenía un Michi? Sí, en Alan, ganamos por los pelos gracias a que todos aguantaron lo que tuvieron que aguantar. Ay, no. Este tío Ru cancela el emparejamiento y vuelve a darle porque se me canceló a mí y no me deja. Ya. A ver, chicos, vayan a sala. Ya pude. Ya pude que ya me salí de sala. Chicos, háganse esta sala para que podamos reorganizarnos. Que anda haciendo cosas raras la Xbox del buen Ghost. Se me acaba de crashear el Fortnite, creo. Sí, se me crashó. Se me cerró. Está raro. Déjalo, ¿no? Lo abrí. Sí, quién sabe. Y nada más Fortnite me da problemas. Quién sabe qué es lo que pase. Sí, sí, bueno, yo fui el halcón rastreador. Sí, tú eres el halcón así de... Shh, veo a la gente. Jo, jo, jo. Y después creo que alguien tenía... No sé si Ghost o Gabo tenían la perk que te permite ver cuando cierra la tormenta. Ver a las personas. Yo tenía. Ah, mira. Ya les fue... Ay, muy bien Lalo con la habilidad del Lizard. Que se me ven, José, ayer salí con alguien a jugar y terminamos jugando botella con otros amigos y pues me tocó reto y tengo que tener esa foto por todo un año. Pues está curioso ese reto, ¿no? Conozco el juego de la botella muy, muy conocido en mi infancia. Claro que no es como que yo hubiera jugado mucho a la botella, ¿no? Pero se me hace una penalización un poco rara. Diré que tienes amigos muy amables. Yo me hubiera imaginado peores peticiones para un reto. Así que... No, nomás no me dejan entrar al Fortnite, se me cierra. Entonces, ¿quieres que nos hicimos una en lo que checas que business para que te dé tiempo? Pues voy a intentar abrirlo otra vez y si me cierra, pues ahora sí que no sé. Es que quién sabe por qué Fortnite ha dado mucha lata últimamente. Pero siento que ahorita me gusta. Okay. Está bien. Chicos, esperamos un minutito a ver si de inmediato ya le carga al buen Ghost. Si no, pues dejamos que reinicie y cheque la compu y un día la compu el Xbox y nos echamos una en trío mientras en lo que checa qué business. Así que espera a ver un momentito a ver qué nos dice. Ah, ambos tienen la skin del no sé quién sea este amiguito, pero. Oh, me están marcando, permítanme un momento. Ay, están de mi cel.
A ver, chicos, en lo que esperamos a Ghost, déjenme checar algo rápido. Ahorita regreso. Chicos, estamos de vuelta. Así el clan ninja es más panel cricos. Ok, ¿qué pasa, mi buen? ¿Cómo va, mi buen Ghost? Dije, se salió. Pues vamos a echarnos una partida triple en lo que entra el buen Ghost. Creo que tuvo que reiniciar todo porque ya se hasta del Discord se desconectó el buen Ghost. Que echarnos una entriada. Tenemos al buen Álvaro. Álvaro, ahorita déjame ver si el buen Ghost no se puede conectar, no puede resolver su problema. Te invitamos, pero si puede resolverlo, pues lamentablemente ahorita ya estaríamos full. ¿Río más tarde va a stream? Probablemente sí en la noche, chicos, habrá stream. Estoy viendo si hago de Hogwarts Legacy o de qué hago. Ahí veremos. ¿Qué pasa? Por eso le cambio el nombre para no decirlo así en trío. Además, vamos en triada o algo así. Por eso no sé por qué los de Fortnite no pensaban para la versión en Latinoamérica no ponerla así. ¿A Gosses le cortaron la luz? Pues veremos, que se me hace raro que hasta del Discord se desconectó, así que está raro. No, mi buen, no puedo hacer ahorita de Observation Duty porque es muy temprano. Así que es muy reciente desde la última vez que jugamos. Yo creo que va a ser entre semana el de I'm on Observation Duty. Así que ese sí no lo consideraría para hoy ni mañana el Observation Duty. Pues sí, digo, estoy entre Hogwarts Legacy, seguirle con la historia o ver qué otro juego nos echamos. También podríamos seguirle con el Minecraft, el server. Aunque el del server quisiera esperarme un poquito más porque ya faltan pocos días para que sea primavera en el server, creo. Y ya para mostrar los primeros indicios de primavera. Ya volví. ¿Y ahí ven? Ahorita nos metimos en uno en lo que veamos qué había pasado. ¿Qué pasó que hasta te saliste del Discord? No, es que reinicié el Xbox. A ver si sí, si no, pues entonces nos... Porque no sé por qué el Fortnite me da tantos problemas. No me da tantos problemas, no sé si es de que ya está demasiado pesado. ¿Quién sabe? ¿Qué dice mi buen Alan? ¿Has jugado Son of the Forest? No, mi bueno, no lo he comprado porque no me ha acabado el The Forest. Lo dejé a medias el The Forest, entonces no he jugado Son of the Forest por eso. Has dejado muchos juegos a medias, ¿no? Sí, he dejado varios a medias. Sí, ¿cómo cuáles has dejado a medias? Hay un buen. Sale muy bien, Gabo, elige dónde vamos a caer. Gabo, elige dónde caemos. Ok, ya puso, vamos para allá. ¿Sí sabes cuándo saldrá la 1.20? No, todavía no sabemos. Hasta donde yo sé, todavía no han puesto fecha para la 1.20 en Minecraft. No, nomás no, se me sigue cerrando, ya lo reinicié. ¿Qué podrá ser? No, tal vez sería bueno que googlees o busques en YouTube, se me cierra Fortnite en Xbox, a ver si te sale alguna respuesta a eso. Luego así he encontrado muchos tutoriales para resolver cosas, chicos, buscando en YouTube o en Google, así. Se me cierra y parece que ese es el motivo y ya te pueden salir gente que le ha pasado lo mismo. Vale, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos un arma más o menos decente.
estoy escuchando unos sonidos medio randoms. Pa, 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 pa. ¿Debe ser el almacenamiento? Pues podría llegar a ser, chicos, hasta eso. Pero pues no sabemos. No sabemos. Así está cayendo gente, parece. ¿A dónde se fue nuestra amiguita? No lo veo, ¿eh? No lo veo. ¿El mapa no reveló dónde estaban los enemigos? Ah, qué raro. Ah, ya, de hecho ya lo vi. Ya, alguien por acá. Ahí está, cayó uno. Sin gastar balas, baby. Sí. Hola. No me puedo creer que el martillo no sea suficiente para vencerlos. Vale, vale, vale. We've got the power. ¿A dónde se fue? Oh, hola. Modo martillo, martillo. Y uno de esos, por si alguien no tiene todavía verde. Oh, ya no me dio tiempo ni de darle. Un solo disparo. Mis amigos aquí son muy eficientes. Comemos unos honguitos. Esto no lo hagan en casa porque... deben saber qué hongos son para consumirlos. Siempre vale la pena decirlo. Vamos a agarrar el sprint de saltado. Digo que luego hay gente que come hongos. No, no. Tienen que tener cuidado con eso. Aquí está. Escopeta azul, perverso. Ah. No, creo que todos tenemos la mitad de la escudo. ¿Había tantos bots? Pues sí, ¿verdad? Parece que eran de los que ponen para rellenar salas. Bueno, uno no puede quejarse de un inicio tranquilo. Por si alguien quiere la Excalibur, aquí está. A mí nunca me va bien con esa. ¿Dónde está este último amiguito? ¿Acá? Por acá. Ahí está. Oh, un rifle azul, perfecto. Un martillo por si alguien no tiene. Arco y flecha. Que no nos ha salido la... También tenemos doble acrobacia. Bueno, pues ahí lo dejo por si alguien no quiere. Lo he dicho, me lo voy a llevar. No, porque es el incendiario, entonces nos puede ayudar a quitar estructuras. Entonces es una buena opción. Vale, chicos. Va el buen Gabo. No, otra vez el problema de los globos. Voy por la barrera. Si alguien tiene más flechas, se los agradecería para que tenga aquí reserva. O escopeta. A ver si nadie la ocupa, pues bueno. Gachi, gachi. Muchas gracias.
Y vamos a llevarnos esto en lugar de las botiquines. Entonces, si estamos en una zona cómoda, ¿está eso, verdad? Todavía no cierra. O hay un All Might cerca. A ver, me voy a arriesgar ahí para sacarlo. Hay gente por allá, hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay otro más de estos por si a alguien le falta barrera. Yo creo que me voy a llevar los sorbos en lugar de esto. Quiero llevar a alguien más que se lleve el smash porque no soy bueno atinándolo. Bueno, bueno, me lo llevo yo. Ya dejo aquí las estas. ¿Qué dice mi buen Omar? No te río, no, Gabriel no quiere. La única solución, que de hecho es el mismo Epic, dice, es reinstalarlo. Pero pues ya es como la séptima vez que lo reinstalo. Dice que, digo que está raro. Está raro, está raro. Que realmente no te quiera agarrar así bien. Ya estamos todos por esta área. Sí, estamos todos en esta área. Al bueno, no le gusta llenar su barrera, no sé por qué. Así que tómalo para que ya tengas toda full. Y además está el acosechador, ninguno de estos me sirve. Primera salto es así. Es de que una opción es de que tal vez el disco duro de tu Xbox ya esté dando lata, pero se me hace raro, ¿no? ¿O ya tiene mucha edad tu Xbox? No, sí. Y eso comenzó apenas en febrero, ¿sabes qué pasó? Pues se va a instalar, a ver si no tarda mucho. O sea, nada, tampoco ves. No preocupación. Apenas llevamos una hora de stream. Así, mire mi caballo. El patito Juan. Juan, Juan, Juan. Creo que no tengo para espacio para llevar mi cohete. No es que como que me sienta muy... Ya tengo el poder de Deku y ya tengo martillo, así que... Al menos yo no me lo voy a llevar. Oh, creo que el Gabo está en problemas. A ver, vamos. La peña tiene 3 años. No, pues sí, no debería estar dando tanta lata. Ok, wow, cuidado. Ven para acá, para acá. Vas a revivirte. Ten cuidado, mi buen Lalo, que estás solo. Llévate eso. Vale, perfecto. Cuidado, chicos. Vamos, donde está el buen Lalo. Vamos a ti, todos como lobos. A seguirlos como locos. Uf, uf, uf. Ya no tengo barra, ya no tengo cargas de martillo. Ahí están. Oh, ok, ahí están. ¿Cómo es que sigue teniendo cargas este amigo, Hasta que terminamos. Huyó demasiado el amigo. Oh my lord. Viene la zona, tengan cuidado, chicos. Viene la zona. Siguiente perk. Amplificador. No. Podemos usar recarga apresurada. Parece que estaba. Todavía tenía algún aliado, pero no lo. No está por acá, parece. Te puedo. Te voy a darme un Gabo, va a estar solo. Oh.
Pensé que había visto gente con él, pero no, creo que no. Vamos. Entonces quisiera no gastarme tanto las cargas de martillo, al menos que sea muy necesario. Vamos, 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 farmeando recursos. Ay, perdón. Vale. ¡Puga, puga! Gracias por el puga, puga. Creo que ahora lo detectó alguien. No. ¡Wow! Ahí, alguien disparó a Lalo. ¿De dónde, dónde? Vamos a hacer que salga. ¿Ota? Ah, lo mencionó. Creo que lo mencionó antes de que le tira el poder. Vale, vale. Toki la quita. Ha llegado el tiempo. ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? ¿En serio siempre hacía este tipo de ruido en la granja? Papá. Vamos a alcanzar al buen Gabo y al buen Lalo. Vamos, 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 gente, vamos. Vámonos. Ahí es una misión del buen Lalo, destruir cosas en carro. Ok, esa roca no se puede destruir con el tumbavacas. Lo que se me hace bonito de Fortnite es que puedes obtener un poco de experiencia ayudando a las misiones de tu amigo. Eso se me hace muy bonito. Algo de interés. Como que me está interesando este. Yo creo que sí. Tenemos. Mi buen Yo Ángel, gracias por el like, te agradezco, bienvenido. Hola. ¿Qué cuentas? ¿Cómo te va en este bonito sábado de gloria? Bueno, no de gloria, pero sábado va. Oh, ¿alguien está disparando botas? No, por el, por dos lados. Ok, wow. Gente muy agresiva tenemos campeando por acá. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Wow, wow, wow! ¡Auch! ¡Me bajaron! ¿Qué? ¿Qué? Cuidado, 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 cuidado. Atrás, atrás. Cuidado, Lalo, cuidado, Lalo. ¡Oh, oh, mucha gente! ¡Auch! ¡Bajaron a Lalo! ¡Cuidado, cuidado, mi buen Cabo! ¡No! ¡Bajaron a Lalo! ¡GG! ¡GG!
no tanto GG, pero... No, wow, ¿qué? Oh, oh, no. Oh, estoy temblando. ¡Ah! No, quedas en segundo lugar. ¡Qué triste! Guárdame en lo que regreso. Sale, ven. ¡Ah! ¡Qué triste! Estuvimos cerca. ¡Tan cerca! Pues sí, me taparon desprevenido. Me bajaron bien rápido. Ni modo. Siguiente partida, chicos. Vamos a darle. ¡GG! GG, no sé si mucho GG, pero más o menos. Batallamos bien, diría yo. Creo que el buen Lalo salió Salán, no sabría decir. Papara. Lo siento, bro, no te preocupes, buen. Digo, aquí estamos para divertirnos, no te preocupes. O lo dices porque ya te tienes que ir. Ah, creo que sí se tiene que ir. Va a salir, a sala. Vámonos. Ah, no, muy buena. No te preocupes, gracias por habernos acompañado. Te lo agradezco de todo corazón. No todos los días hacemos Fortnite, pero ya sabes que acá andamos. Sí, mi buen, buena partida. Excelente, quedamos en segundo, lo cual no estuvo nada mal. Sí. No sé si todavía está el chico que quería unírsenos. Que era Alvarado. Creo que no. Pues mi buen, yo creo que vas a andar en dúo hasta que regrese el buen... Ginato, ¿eres tú? ¿Qué pasó, Ginato? Mi buen Alejandro, ¿cómo andamos? Alex. Ahorita haré unas cosas en lo que se instala y regreso. Sale, vale. Entonces parece que mientras nadie más se nos una, pues vamos a estar en dúo, mi buen Cabo. Vamos a darle. Vamos a darle. Tenemos 15 estrellas. Para nuestro siguiente skin necesitamos 25, creo, ¿no? Sí, 25. Queremos skin para Halsey, para Selene, para el Eterno Eliseo o para Dusty Eliseo. Gracias, Alejandro, por el follow. Te lo escucho de todo corazón. Muchas gracias. Bienvenido a este sábado. Among Us. Gracias, mi buen Alejandro, también por el like. Me uniría, pero ando ocupado. No te preocupes, mi buen. Me agradezco que estés con nosotros, aunque sea de forma visual, aquí viéndonos. No preocupación. Recuerda, es comandos en español, chicos. Así que lo puse para que la gente de habla hispana pudiera invocar los comandos. Los puse comandos, como puso el buen Omar. Así pueden ver los sonidos con lo que pueden estar apoyando el stream. He estado pensando en mejorar el bot. Bueno, comprar un tier más avanzado del bot para que se haga un sistema de economía. Para que la gente que nos vea sea la que pueda invocar los sonidos. ¿Por qué no? Oh, Kakashi, hola. Tenemos aquí a Kakashi. Gracias por el gripe, muy bueno. Vamos a invocar la fiesta. Vamos, Kakashi, vamos a bailar. Kakashi Sensei. Están buenos, me gustaron. Sale, buen Gabo, ¿dónde caemos? Dinos, ¿dónde caemos? Capo, Gabo. Vale. Imagínate jugando a Minecraft y suena eso. Sí, de hecho, si los que me ven abusan mucho del sonido, pues te da menos miedo, ¿no? Pero llega un momento en donde uno piensa que es mentira y es verdad. Un creeper realmente te está acechando. De hecho, por eso tenemos ese sonido en específico. Cuando andamos jugando, a la gente le gusta... Cuando estamos jugando Minecraft, a la gente le gusta echarme mucho el creeper. Me falta agregar un sonido que me sugirió el buen Sitochi, que es el de qué bendición. Luego lo busco. Se me olvidó.
Claro, mi buen Alex, también jugamos Minecraft. Puedes seguirnos, puedes seguir en YouTube, puedes ver todos los bots que hemos hecho de Minecraft. Tenemos una que otra serie ahí. Una de que el servidor que regentamos. Y otra de mis retos de hardcore. Y otra que se llama Yoshiland con el buen Yoalex. Sí, esperemos que buen Gabo esté bien. Escucho los disparos. ¿Estás bien, buen Gabo? Oh, creo que debería ir con él porque... ¿dónde está la salida? Por acá. Tenemos una radio. Enemy spotted. Sí, de hecho. Enemy spotted. Sí, yo juego, pero en el server de una amiga. ¿Oh, está bien? Muy bien. Luego cuando no se puede... ¿Cómo se dice? Vamos a cambiar este por este. Cuidadito, cuidadito. Bueno, me voy a suerte en el stream. Gracias, mi buen, te lo agradezco. Gracias por darte la vuelta, mi buen Alex. Muy agradecido. Grachi, grachi. Bien, tenemos... El buen Gabo nos ha arreglado unas buenas. Y nunca llegó por... No, porro, no. Piero. Sí, no llegó. Pero... No, tampoco, pero... Ahí está, ya, ya salió. Gracias, gracias. Ninguna per buena. Dedos ligeros. Vamos a poner unos dedos ligeros. Aprovechando que tenemos pistola táctica. Otro día si me conecto. Más tarde jugamos. Claro, mi buen. Ok, están. En la noche probablemente juegue Hogwarts Legacy. Ok, no latino. Ok, cayó. Rafagueado el buen amigo. Para bien o para mal. Oh, tenía buena arma. Oh, ok. Su aliado aquí sabe dónde esté. Ah, me llevo el águila. Ah, por acá. ¿Alguien me está disparando? El autocorrector. Y ahorita un win, tío Ryu. Ok, estamos viendo, estamos viendo. Ok. Pensó que le iba a ayudar su barrera. No le ayudé. Muy bien, nice. Tómate esto. Uy, uy, uy. Oh, pensé que iba a ser doble. Uy, ahí está. Pervasion, pervasion. Vamos bien. No creo que llegue a tantas. Pero veremos. Veremos, veremos. Vamos a la zona segura porque ya viene encima la tormenta. Vamos consiguiendo más material. Por si las dudations. Tenemos siguiente perk. Copeta heroica, hora de fiesta. En serio no me pueden tocar buenas perks. Vamos a... Ahorita tenemos que agarrar un poco de oro, así que vamos a llevarnos estos. Esperamos al buen Gabo. Me pregunto por qué las hortalizas me dan madera. Cosa rara. Vale. Vamos de a poquito. Ahí ya tenemos 20 estrellas. Nos faltan 5 más para poder obtener nuestra primera skin del modo extra. Más bien un win y ahorita 50 kills. Ok.
No sé si lleguemos a tanto, pero veremos. Veremos, veremos. Hay que ponga Rushikun top 1.50. Sí, ¿no? Pa, 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 pa. Va juntando maderita, recursos varios. Vale, vale. Vamos a hacer nuestra barrera básica. Sería así, así, así y así. Vale. Y ponemos una puertita, porque why not. A ver si podemos usar nuestro halcón para ver si tenemos algo de interés. No, parece que no hay nada por acá. Nada nadation. ¿Cómo es que la gente puede agarrar cosas? Ah, creo que con E. Ah, no, F. Me llevo el oro. Uy, corre. Ah, me llevo varias cosas. Oh, yo pensé que nada, me llevo una cosa y no me llevo varias cosas. Oh, ok. Ya llego a la zona. Ah. Viene daño, viene daño, viene daño. Ahora sí vamos a quitarnos esto, vamos a llevarnos esto. Buen Gabo, ahorita vamos a salir de aquí. ¡Gabo! Oh, no. Creo que ya no está con nosotros el buen Gabo. Oh, eso va a ser un problema. Bueno, yo me tengo que ir porque si no me voy a hacer sufrir mucho daño. Amplificador de pistola. Bueno. Ok, creo que ya está disponible Gabo. Ok. Uf. Bueno, bueno. Por eso todavía no estamos tan lejos de la zona, así que podremos aguantar más o menos. Ahí está. Cubrimos al buen Gabo. Vale. Vale, vale. Vamos a ver si podemos conseguir otro. Máquina reparadora. No, nada de curación que nos sirva. No. Pues hay que empezar a irnos. Nos vamos en taxi, modo taxi. Vamos a rellenar. Oh. Ahí está, ahí está. Tenemos un logro y todo. Entonces la... Ahí está, vámonos. ¡Vámonos! Modo taxi. ¿Qué se me venga, vos? Ah, por acá. Ok, nada, no, para destruir ese cartel. Ah, de que hay cofre ahí. Esperamos. Esperamos a nuestro taxista cheque sus bienes. Siguiente perk. No, en serio. Sabueso. Aunque no tengo ahorita un arma que la aplique, pero si la encontramos, pues ayuda mucho el sabueso. Wow. ¿Alguien disparó? ¿En serio? Sí, ¿verdad? Alguien nos disparó, pero no vi. ¿Quién? ¿Cuándo y cómo? Pero había alguien que nos quería atracar. Nosotros bien chill aquí. Vamos en el taxi, así de nada. Vamos a nuestra cita de las 5.
Oye, rampa, rampa, rampa. Ah, se fue. Así va a ser el Gabo a la base de la rampa. Ya, todo bien, todo bien. Y estamos en el top 20, lo cual es algo bueno. ¿Queremos ir a algún lugar en específico? Podríamos ir de tarde por acá. A ver si conseguimos el All Might. ¡Ah! ¡Oh! ¡Santas vueltas, Batman! Este se ha vuelto en un viaje muy salvaje. Agarrando, derrapando nuestro pobre taxi. Ay, man, nos volvió a disparar. ¿Te sabes disparar? ¿En serio? Vamos a llevarnos el este. Y el halcón nos serviría, pero no sé. A ver, vamos a ver. Parece que estamos detectando a gente por acá. Están lejos, no están por acá cerca. Esto es. No están por acá. Ok, veo una estructura. No están lejos, están más para allá. Okay. Vale. Sistema de respetario, ¿te diste cuenta del error? Al respetario, dice. Sí, me di cuenta del error, mi buen. ¿Quién está disparando? Lo que no sé si puedo usar mi halcón mientras estamos en el vehículo. No puedo. Estaría, yo creo que muy pro, ¿no? A ver si liste bien. Ahí está. ¿Cómo van con sus partidas? ¿Ya viste que van a sacar Fortnite 2.0? No había visto. ¿Es el buen Gabo el que está disparando? ¿Qué es eso? Ahí está cayendo en el cielo, del cielo. Desde el cielo cayó un cepillo. Ahí con moto, hola. ¡Ah, se cae! ¡Oh! Cuidado. Me aventé muy feo. ¿No hay Fortnite 2.0? Ok. Viene la zona. No vas a poder saltar. No, peor. Estoy acá. Salte, mi buen, porque si no te va. No me puedes sacar así. No vas a poder sacar así. Ya fui. Sí, de verdad es mucho, mi buen. Oh, no, ahí están, pues, sorbos. Cuídate. Cepillín. Ponte el barril, ponte la experiencia, bueno, la barrera. Ok, uff. Con el de chocolate y con el de cholocate y cerveza le diste mal, pero con el de envié le diste bien. Oh. Oh, sí le diste. Creo que alguien tienes atrás, ¿eh?
O si le dices a alguien. Oh, chis. ¿Quién te dio? ¿De dónde? ¿Cómo? Están reviviendo. ¿Dónde? No sé. Supondría que acá. Ah, si le doy tiempo a revivir, eh. Uf. Uf, 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 se va a hacer un problema. Ahí está. Está su compañero, cuidado, están dos contra uno. Ok. Mi buen, si puedes, cambia de material, cambia. Ah, creo que eso funcionó. No, estuvo cerca. Ah, qué triste. No, pero ya al final ya lo leí bien. ¡Sas! Ok, muy fuerte aquí en los amiguitos. Pues siguiente partida, vamos a darle. Y al principio lo leí lo leí mal, pero ya lo volví a leer bien. Digo, no es cuestión de que es un sistema que nuestro cerebro tiene para a completar bien las frases para que no, bueno, para suprimir errores. Ok, nos voy a echar una más antes de que veamos si ya te nos puedes unir. Okay, gracias por el grito. Gracias por el grite. Pam, 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 pam. Vas por acá y luego hacemos esto por acá. Voy a hacer unas puras figuras básicas. ¿Qué? ¿Alguien destruyó mi estructura? ¿Por qué? ¿Por qué harían esa maldad? Vale. Elegiré dónde caer. Vas a muelle medieval, a ver qué tal. Sí, ¿no? Ahora de la nada se otra deja construyendo. Ahora resulta. Creo que un niño de sexto año puede hacer eso. Y lo hace mucho más rápido que yo. Ya tiene un poco de polvo en nuestra querida cámara. De hecho, me conseguí, ahorita de mañana me llega un tripié. Voy a ver si me queda para poner ahora mi celular como cámara. A ver si se ve más HD mi carita. Ahí veremos. Tenemos arco. Tenemos el ¿cómo se llama? Rifle de infantería. Oh, este es el guineo. Ok. Oye, tenía un arma este amiguito. Ok. Ok. Random. Oh, hola. La cayó. Anónimo. Chau, amiguito. Lamentablemente. Te pasó lo que a nosotros nos ha pasado mucho.
tengo buenas armas, pero no tengo muchas flechas. Gracias. ¿Con ese niño te refieres a Alex? ¿Cómo que Alex? No, me refería a alguien en específico. Oh, se me bugueó. Queda lo del escudo. Se me bugueó lo del mini escudo. Ahora qué cosa. Ahora lo voy a tener siempre ahí en mi mostrador. Ahí está, se me quitó. Ah, este no se puede romper. Oh, este material es muy duro, no se puede romper. ¿Qué tenemos de primera per? ¿Llave maestra? Ah, no, ninguno de los dos. Primer asalto. Uno nunca puede ir de forma errónea si con primer asalto. Adelantar este. Tenemos el botiquín de mientras. Ah, está este. Vamos por los demás cofres, aquí varios. Uy, uy, me asustó. Me asustaste, McFly. Ah, aquí está siempre el cofre blanco este. Tenemos orbos. Ah, no, me llegó. Tenemos aquí un buen de munición. Perverso. Recuerden, chicos, que aquí debajo. No, me caí. Tengo para construir, sí, tengo para construir. Vamos a desde acá. Recuerden que en este puente hay un cofre acá abajo. Tienen que escalar por acá. Ahí está. Perverso. Me llevo estos orbos. Y me llevo esto. Vale. Arsenal sombrío, cosechador. Ninguno de esos me sirve. Acróbata, este sí me puede servir. Un rifle azul, pues es de que me, sí me convence el arco ígneo para estas situaciones. Entonces, por más que me pese, no me voy a llevar la escopeta. Vámonos. Oh, alguien dispara. Ok. Ok, me mandas a volar. Siempre tengan cuidado cuando usen el martillo, chicos. Si no, mandan a volar a sus compañeros. Y ya, estoy lejos de poder ayudar a buen Gabo. Se cayó. Está. Monkey King, ok. Probablemente sea un bot. No lo discutiría. Hola. Ok. Ah, que se había caído. Se me olvidó que estaba acá. Vale. We are golden.
Y se me olvidó usar las flechas. Podría haber destruido las barreras que estaban poniendo con las flechas. Pero se me olvidó. Se me olvidó otra vez. Vamos a cantar un poco en lo que encontramos acción. El cielo resplandece a mi alrededor, Na na na, na na na, no me acuerdo de toda la canción. Pa pa ra pa 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 ra 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 pa. Tenemos aquí un NPC, podríamos contratarlo. Ah, hola. Buenas tardes, buen hombre. Tenemos... ¡Oh! La escopeta sí me interesaría, pero vamos a contratarlo. Vale. Oh, no, vengamos, se acaba de lanzar solito a la aventura. ¡Ah! Vamos a cambiarnos a... piedra. Ah, se me olvidó que ya tengo para desplegar mi caída especial, pero se me olvida siempre. Ah, bueno, lo venció. Lo venció fácil, fácil. No sé si queramos ir hasta de tan lejos, mi buen Gabo, pero bueno, ya sí. Y fue a cepillar people. Ya la cepilló también. Pues vamos a la zona segura entonces. Pa, 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 pa. Ya puedo saltar desde aquí sin problemas, así que puedo deslizarme. ¡Oh! Nunca me había tocado ver a estos aquí congelados. Ya de la siguiente espero que me salga... ¿Cómo se llama? Que me salga... Primer asalto, algo así se llama. Para que refuerce todo el daño que tenemos de rifle. O sabueso. Ah, no, ya tenemos primer asalto. No, bien, nos falta sabueso. Ya sería todo nuestro combo. Nuestro combo de rifles. Guerra a los arbustos. Pues me conformaré con eso. Tampoco es que me voy a quejar mucho. Vamos a volar. El buen Gabo con martillo, yo simplemente con estilo. A esperar a que llegue. Ah, no nos han tocado banderillas de All Might. No, no han caído. O si cayeron, ya las agarró la gente. Un poco más de maderita. Más que nada para hacer escaleras. Y una vez que tiene acceso a otros materiales, yo diría que los demás materiales serían para... Sí, tanto hierro como... este tabique para barreras. Y madera simplemente para hacer escaleras y ese tipo de cosas. Oh, ok, ya me ves. Digo, ¿a quién está atacando el NPC? A un lobo. No más for the lols. Y ya creo que ya tenemos las 25 estrellas para obtener una de las 100 extras en el pase de batalla. Gracias. Oh, muy bueno. Aquí mostrando sus capacidades de construcción de buen Gabo. Aquí creo. No es que. Ah, gracias. Yo nada más puedo hacer tal vez una escalera básica. No tuve ni idea. Buen Gabo me tiene cubierto. Que tengo miedo porque este hielo resbala.
Más adelante vamos a hacer nuestra propia escalera porque si pillen esta cosa está bien resbalosa. Está. Wow. ¿De dónde? ¿De dónde nos están disparando? No veo. Allá. Ok. Echamos moto. Wow. Oh, me llegan para atrás. Oh. Ya, ¿quién? Ah, no, este es mi NPC. Oh, no me digas eso. Que lo entregue al NPC, que lo entregue. No, no, iba a estar muy difícil. Ya va, entonces vamos a sala, mi buen Gabo. Parece que se va a poder unir el buen, el buen Ghost. Vamos a sala. Quise tomar mis chances porque escapar iba a estar medio complicado para mí. No tenía forma de movilidad más que salir con planeador. Nos da la excusa para venir aquí a uno de estos. Ah, no, o sea que ya va a terminar de instalar. Ah, ok, nos echamos otra. Ah, ok, ya entendí. Ok, ahí te lo checamos otra. ¿Qué skin nos podríamos cambiar a alguna de estas para cambiar? Tendríamos a Elisea o a Helsi. Ah, se unió el buen Alex. Mira. Bienvenuti. Pues llevemos a... Llevemos a Elisea. Vamos a equipárnosla. Va. Y bueno, Alex, ¿cómo andamos? Bienvenido. Con la skin del Mr. Beast. A ver si nos da un poco más de suerte esta skin. Tiene sonido de... El... No creo cómo se llama este tipo de saludo. No sabía que esa canción no tenía copyright. Ok, interesante. No sabía que ese baile no tenía copyright. Yo juraría que sí. Pero resulta que no. Creo que debe haberle puesto. Creo que para ella es un bate. No acuerdo. Ya luego le cambiamos su pico. Oye, no, me encanta el rifle militar, ¿se llama? Rifle de infantería. Pues ahora que se nos unió el buen Alfred, el buen Alex, que nos ponga donde quiere caer. Mr. Beast, guíenos hacia dónde caemos el día de hoy. ¿Acá? Vale. Zona riesgosa, de por sí le gusta mucho la zona riesgosa al buen Alex.
Se la guana tú y la one, two, three. Vamos para allá. Pa, 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 pa. Parece que más gente va a caer con nosotros, lo cual va a ser un dilema existencial para mí. No me gusta estar en la presión de que tengo que robar armas más rápido que otra persona. Aquí tenemos esto. Hay gente acá. ¡Oh, shit! ¡Ah, oh, en serio! Escopeta. ¡Ah, qué triste vecino! Cuidado, mi buen. Tiene escopeta, tiene escopeta. Ah, creo que no estás ahí para empezar. Olvida. Olvidation, lo que dije. Ok, nice. Remátalo también de una vez, aprovechando, porque ya va a llegar su amigo. Si puedes apoyar al buen Gabo, te lo agradecería. Hay gente por ahí. Ahí está. Ok, no le atinó. Más gente llega. Mi imaginación no me está tirando nada. Wow, la granada ahí. Ah, shoot. Oh, cheese. ¡Wow! 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 Se hizo demasiado daño. Si alguien puede agarrar mi tarjeta. Ah, ya la agarró alguien. El buen Gabo. Agradecido. ¡Qué vista rara estoy viendo! Oh, cuidado, gente, gente a la derecha. ¿Dónde está? Ahí está. Ok, ¿quién lanza cohetes? Ok. Qué random. Pues como se comportaba, pareciera que era un bot. Pareciera. Seré revivido, seré redimido. Yo, vamos. Muchas gracias, se los agradezco. A ver, buscar algún arma que ya pueda usar. Ah, gracias. Ok, la tocate no me lo imaginaría, pero gracias. Wow. ¿Alguien ya empezó a darnos lata? Bien, la gente encontró a alguien. Nos falta el de acá. Creo que había alguien por acá. ¿O ya no está? No parece que ya no. Vamos a poner otro perk. Concienciador, arsenal táctico, ninguna de las dos. No. Más parkour. Sirve. Ah. Dedos ligeros. Puede ser. Perverso. Gracias. Está aquí un estos.
O tenemos Franco, perfecto, me cae de maravilla. Ok, lo agarro, gracias. ¿No lo ocupas tú, mi buen? ¿Tú lo ocupas? Gracias. Vale. Vale, vale. Gabo le gusta crear destrucción con su carro. Subo, subo, subo. Ah, mira, perfecto. Claro, claro, lo me llevo. Gracias. Ah. ¿Me llevaré eso en lugar del rifle asalto? No sé. No, yo creo que ahorita me lo voy a llevar así. A ver qué tal. Vamos para allá. Podemos hacer aquí nuestra estructura básica. A ver si me sale. Ponemos una pivota acá. A mí yo quiero este rifle de lejos, perverso. Echamos esto. Así el barril. Queda el barril ahí arriba. Ahí está. Gracias, muy agradecido. No estábamos dos, pero bueno. Este no es el último modelo, no. Escopeta heroica, no. Bueno, ya que estamos aquí full de esas pistolas, pues pistola. A ver si la última nos toca algo para rifle. No nos ha llegado gente. No me parece muy raro. Pues vámonos. ¡Vámonos! Gracias. Para el pete. Vámonos. Vámonos para acá, yo creo. Conductor, ¿nos puede llevar? Ahí está. Buen Gabo, ahí está. El buen Gabo es el mero mero para conducir. Nice. Oh, tenés gente. Hola. Ahí está. Cargamos. Pobre amiguito solitario. Pensaremos que era un bot y que no había problema con ello. Au. Le hizo un buen daño al coche eso, eh. Si sí, me gusta si les paran, crean explosión. Wow. Ok, este amiguito Kevin es. Está, cayó. Vegeta, Vegeta. Se fue Vegeta. No tengo munición más para esta. Corre, 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 corre. ¿Qué hacer? ¡Yoo!
Explosión. Ahora nos pusimos bárbaros. ¡Qué bárbaros! Ok, ya tenemos más munición. Perfecto. Ah, gracias. Agradecido. Oh, mucha munición. Oh, no tenían un rifle normal azul. Qué triste. Pero tenemos esto. Juntados, chicos. Oh. ¿Qué pasa? Vengo ya, mejor. Ya nada más le faltan, ya se instaló. Ya lo voy a iniciar a ver si ya por fin jala o no quiere jalar. Ok. Oh, tenemos. Vamos a. ¿Cómo les fue en sus partidas? A ver, ¿cuántas partidas llevan ahorita desde que mandé mi último mensaje? Creo que nada más llevamos una. Yo ya voy entrando ya, pues ya se supone que ya. Me quedo reinstalado, ya debería estar como nuevo, yo creo. ¿Se fue? Ah. Me llevo un poco de esto para barrera finalmente. ¿Ganaron alguna partida después de que se me crashó? No, creo que no. ¿Quiénes están ahorita en la party? Está el buen Alex y el buen Gabo. Pues ya está, dice, ya está actualizándose. Bueno, la tasa de actualización ya está actualizándose. Pues creo que ya jaló. Creo. Está. Uf. Ya está conectando. Hay que rezar para que no se me cierre. De hecho. Si no habrá sido en vano que lo haya reinstalado. Vamos a cambiar nuestro material para que siempre usemos esto. O tenemos su fusil. También una cosa es que no es la primera vez. ¿No es la primera vez? Warcom, no tengo. Ah, ya regresé. Ah, es que no es la primera vez que me pasa eso de que se me cierra algo y lo tengo que reinstalar. Me pasó lo mismo con Spotify también. Pues voy a ir full agro, chicos. No llevo nada de curación. Ya, déjalo. Déjalo, tío Río, ya. Ahora ya nada más a ver si me da tiempo a espetearlo, pues ya. ¿Dónde están nuestros amiguitos? Los veo. ¿Ya? Ah, por ahí. Cuidado, chicos. No veo target. ¿Están aquí? ¿Me oyes? Sí, ya, tú esperas. Ya. Ok. Ya estoy entrando al Fortnite. Reverso. Uf. Estamos modo salvaje, chicos. ¡Wow! Chicos, no hay que separarnos, está separando mucho entre nosotros. ¡Ah! Ok. Yo creo que había tirado algo, pero no. Ya está. Ya está acá, ahora déjame otro grupo. Como que se te anda lagueando el. ¿Qué estás leyendo? Tu voz. Ok, estamos. ¿Toda se me sigue bugueando? Ya no tanto. Ok, está. Como que estoy perdiendo de Andrés. Acomodándote la cosa. Ahora los voy a espectar a ver cómo les va.
Y ahora que me pregunté, ¿y ahora por qué no quisiste irte por la no construcción? Para ayudar a la pipa. Oh, ya. Deja de entrar a ver qué hacen, ¿no? ¿Cómo les va? Wow, amiguito, me quito todo. Quiero esto. Está perfecto. Ahora uno para que suene el dueño. Ok. Por allá. Nadie por ahí. No veo dónde está la gente, La gente está muy loca. ¿Dónde está la tarjeta del buen babo? Ah, ya la vi. Tú que tienes martillo, ¿podrías acercarte con él? ¿Más fácil? A ver. Espera. Ah, creo que era algo muy muy loco este. ¿Sí? Bueno. Pues si estás. No veo nadie ahí. De modo, ¿a quién derribo con mi bazooka? No veo gente, ¿eh? ¿Dónde están? Quedamos, parece que dos equipos de dos, prácticamente. Allá, a ver, lo echamos. Auches, me hice mucho daño. Wow. Creo que la lié. Atrás mío. Atrás mío. Escapa, tío Río, escapa. Escapa. No sé ni qué hice, pero no. Ah, lo estoy viendo, por allá. Ya no tengo barras de bazooka. ¿Y ese amigo cuánto tiene de...? No lo veo. ¡Está conmigo! ¿Qué viene con tanto martillo? ¿Cómo se le recupera tan rápido el...? Cuidado, no te voy a tratar de pegar a ti. Gracias. ¿No puedo salir de acá? ¡Nice! ¡Muy buen! Nos has carreado. Vamos para la sala, chicos. Nice. A la sala vamos. Para. Hokidoki. Oh no, copyright. Ok. Déjenme cambiar el por el martillo de esta chica, que creo que es uno con picos. Monta.
No lo veo, ¿eh? ¿En serio no tengo el bate? Debería. ¿Será uno? ¿Serán estos? Ah, estos creo. Vale. Pues vámonos. Seguimos con las partitas. Oh no, el buen Alex tiene la el gesto burlón. Créeme que varias canciones de Vocaloid, pero cómo llegan al alma así. La verdad es que no puedo escuchar los bailes de los chicos porque están usando puros que tienen copyright. Entonces, como desactivé que salgan sonidos de los que tengan copyright, pues no escucho nada de ellos. El que yo usé era el baile de Rick. Ah, Rick. Recuerdo que lo usábamos y no sabíamos que tenía copyright. Tú lo sabes, saber que tenía copyright. No sabía que tenía copyright. No, pues, de curioso. Qué curioso. Pam. Que logramos. Nos queda uno de madera. Ay, pues a ver cómo nos va en esta. A ver, esperemos que todo bien, todo correcto. En teoría, si fuera rápido con mis dedos, al poner modo construcción podría cambiar aquí Z, X para las diferentes construcciones, pero mis manos no van a dar para ese tipo de movimientos. ¿Por qué tus manos no dan para ese tipo de movimientos? Muy, un poco grandes, toscas. Pues elige mi buen Ghost, ¿dónde caemos? Otra vez, otro lugar está arriesgado, me cepillo. O sea, ahora tú, y a la 1, 2, 3. Formación triángulo. Formación triángulo, chicos, formación triángulo. Ah, no podemos hacer un buen triángulo con cuatro personas. Tendría que ser formación cuadrado o algo así. Nos cae otro escuadrón acá, lo cual me da mala espina. ¡No! ¡No! Ok. Me terminé asentando en un árbol, me cepillo. No, y ahora como bajo. No, me voy a hacer daño. Ah, no, no me hice daño, ok. Veo gente y no tengo arma. ¡Ah! ¡Ah, please! Déjenme en paz. Yo tengo un arma. ¡Auches! ¡Wow! Mi buen Gabo, me está haciendo daño. ¡Auches! No sabía que el vehículo aliado te podía hacer daño, ¿qué dices? Hace poco se puede, yo tampoco sabía. Sí, porque me pasó a dar con el trapavacas, creo que fue. Y vi cómo me bajó vida y dije, oh my god. O solamente que hubiera sido algo retrasado de latencia o algo así, pero. Y que me haya pegado el. Muchas gracias. Vale. ¿Qué tenemos acá? El 6 balas. Ya lo mandamos a volar. Tenemos un rifle. Muy bien. Eres contrato. Oh, alguien me ha fijado el objetivo. Voy para allá. Gracias por el. Recarga apresurada. No tengo escopeta. Tecnología de punta. No. Amplificador de pistola. Necesito usarlo. Muy bien.
Pues eso es, hemos sobrevivido a nuestro primer encuentro. Gracias. Wow, no hagan eso, ¿por? Iba a agarrar madera y se destruyó con el martillo, eso que dio. Y bueno, Alex. Quien nos está cazando está cerca, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sí, está. Está intermediamente cerca. Junten para barrera. Que creo que el buen Alex ya los encontró. O vio a alguien. Ya está muy cerca, ¿eh? Sí. En el arbusto, están en el arbusto. Carro por atrás de nosotros. No los veo, no tengo contacto visual. ¿Los quieres en el vehículo donde se fue Gaby? ¿Cómo? El vehículo donde se fue Gaby, ¿qué nos supone que...? No sé. Vale, lo podemos llevar en lugar de esto. No, aquí como dos personas me atacaron. ¡Tres personas! Oh, ¿quién está atacando? ¿Quién es? Ah, es un bot, creo, que me está atacando. No, puede ser. Ok. ¡No! ¡Ah! Me van a... Hay como 6 personas acá, creo. Sí, hay muchos, sal, ¿no? Pues... Pillín. Nos metimos en zona donde no. Debimos habernos alejado de la zona, no meternos. Pero bueno, aquí el buen Ale siempre ha hecho maravillas. Igual y logra rescatar nuestras insignias. Munición. Y consiguió martillo, así que probablemente tenga mejor movilidad de nosotros. Ya se restauró casi todo. La cuestión es si todavía hay gente merodeando por esa zona. De buenas a primeras pareciera que no, pero uno nunca sabe. Pues sí, ciertamente pareciera que todos se fueron por su lado. Creo que está evaluando a ver si hay gente todavía. Sí, está por allá. Pero no, no lo traigas. Mejor ya. Oh, todavía está como quedando ahí la ronda, el amigo. Dando el rondín. De momento. Si quieres baja mejor por la... Ajá. Más fácil.
aquí a la vuelta de la esquina está para revivirnos, pero eso probablemente sí vaya a traer a la gente, así que si puede hacer una construcción de piedra o de la, o de hierro, pues, para protegerte, estará mejor. Lo que sí ya no existe en esta versión, creo que es el, ¿cómo se llama? El, la pared reforzada, ¿no? Creo que ya la quitaron, quién sabe. Ya es un buen reto que no la veo, así que yo quiero suponer que ya la quitaron desde hace rato. Pero mira, muy buen. Encontró la forma. Hemos revivido. A buscar herramientas. Y acá había un buen de regadas por todos lados. Hubo una masacre acá. Vamos a soltar este. Escopeta. De escopeta sí no tengo muchas balas. Creo que 6 balas ahorita no me voy a llevar. Ojalá le pudieras quitar las balas a las armas que están tiradas. Escopeta heroica. Esto sí no lo cambio. La carga apresurada. Ahí estamos. Mira, tengo halcón. Lo que preferiría sería tal vez daño balas más de escopeta que de rifle. Una pequeña viejita. Oh, hola. Ah, no, son puras aves. Olvido. ¿Qué es eso? ¿Un NPC? Oh, mira, hay aquí un buen de. No es enemigo, ¿eh? No es enemigo. ¿Qué hace mi buen? Ah, gracias. Agradecido. Acompáñame por botín de bananín, ¿no? Claro, estoy aquí reforzando barreras. Si quieres, ven aquí, también tenemos suficiente para todos. ¿Hasta dónde hay que ir? ¿Dónde están las curaciones? Ahí viene alguien, ¿eh? Aquí están, ¿eh? Es el buen Gabo. No, hay alguien dentro del carro de Gabo. Ah. ¿Te vio? ¡Oh, sí. Cierto! ¡De! ¡Se activó el! ¿Ahora qué fue? Tenía Rift, creo. ¡Ah! ¿En serio volví a caer sobre un árbol? Ah, bueno, ahora sí puedo bajar, ¿no? ¿Hay forma de hacer una escalera invertida? Wow. No. Tiene gente que sea. Eso va a ser un problema. ¡Ah! Tengo para caída, ok. Wow, qué bien escrito. ¡Ah! Me bajó. ¡Ah! Ok, me quedé solo. No tengo muchas balas. Creo que ninguno de nosotros. Ay, no, es un NPC. ¿Cómo se va el buen Alex? Sí, para atrás, mi buen. O por lados. ¡Bum! Cuidado, amigo, vas a ir. Trata de cubrir al buen Alex. ¡Ah! Se me está bugueando.
Por ahorita creo que soy el único que ha caído. Oh, no, ya cayó Gabo. No. Ah, se me estaba bugueando. Se me bugueó cada vez que saltaba. Se me ponía la animación como si estuviera corriendo. Oh, varios tienen el efecto de... Wow. Y el NPC está... Uy. Ah, no, pues a ver si pudiera saber agarrar. Pero no, iba a estar difícil. Y hay alguien aquí. Sí. Está muy contenido, mi buen. Mira, fogata, te puedes curar con la fogata. ¡Oh, chis! Ah, llegó alguien más. Bueno, mientras duró. Pues siguiente partida, vamos a ver. Se puso muy intenso y al final. Esto que estamos viendo se ve que es muy promoviéndose. Eso sí, faltaría. Creo que sí. En algún momento tengo que sacrificar cualquier cosa para obtener un martillo, porque sí te da un buen de movimiento adicional. Sí, yo sí, el martillo de hecho está chido para moverse. A ver, tratamos de ver cómo es, chica. Mi casa bien esparcidas, mis paredes no están ni conectadas. A ver, otra vez. Bueno, ahora sí ya por lo menos hice un cuadrado más conciso. Vale. Oh, mira, puede ser casi así una casita. Casi. Mi buen Gabo, elige dónde caer. Ya no me acuerdo cómo va el orden, pero a ver, buen Gabo. De hecho, faltas tú por elegir. Ah, pero yo por lo general ya elijo muy al último. ¿Estás ahí, mi buen Gabo? Que luego se nos va. Si no, mi buen Alex, ¿dónde caemos? Acá, vale. Cayó el buen No, yo creo que el buen Gabo ya nos dejó. Lo han de haber llamado. Ya fue. Sí. O se tuvo que ir. O la tarda en cargar, pero no, ya no había tenido el problema de que le tardara en cargar. No nos avisó a tiempo de que se iba. Nos vamos a estar en una pequeña desventaja, si no es que grande. Ah, no, ya viene, ahí viene. Oh, me asusté. No pensé que hubiera alguien acá con nosotros ya. De hecho sí, pero lo maté. Es lo que vi. Jeez. No puede ser, hay que ir. Vamos. Bueno, ahorita. Primero hay que esperar a que baje la gente y luego vamos estratégicamente para allá. Okay. No tengo mucha munición ni arma. A ver qué podemos hacer. Vamos por acá. Ah, tenemos... No tengo armas, me pillo.
buscando arma. Pues no es el arma que esperaba, pero aquí en este modo construcción nos puede servir. Ay, no, me esperan desde lejos. A ver si puedo ir por ti. No te están tratando de rematar. No vengas, porque hay gente acá. Yo voy a tratar de acercarme a ver si puedo. Que escucho, sí, escucho los disparos. Escucho pasos por acá. Sí, de hecho, hay gente ahí, acá, Si puedes bajar hasta acá abajo. Me cepillo. Me marcan, pero no puedo responder ahorita. Ah, debo bajar por acá. Te puedes bajar porque esto ya nada. Ahí estás. Uf. Ahí está. Me devuelvo la llamada a mamá. Ahorita me cubro y me curo. ¿Tienes para curarte? Sí, te curo. Sí. Ahí tengo. Acrobata. A ver, permítame, chicos. Que estoy en el permo. Cúbrete, haz una pirámide como yo y cúbrete con la pirámide. No va a funcionar. Yo creo que ahorita voy a tener que esperarme. Acá. Ponte acá. No voy a tener que esperar porque ahorita estamos en una mala situación. No creo que se den cuenta porque como está muy destruido, van a pensar que es una pirámide que puso alguien en un combate y se quedó ahí. ¿Aló? ¿Qué pasa? Sí, mándame los datos por WhatsApp. Sí, es de Telcel y eso. Sí, es de Telcel y eso. Ajá. Va, ¿Y cuánto le voy a recargar? Bye. ya me están marcando para recargas. Este no es el momento de dar recargas. Ten cuidado, Voy por la tarjeta de ZX. Ah, tanto movimiento, me cepillo. ¿Ondas? No te veo. Por la tarjeta de ZX, güey. Ah, ¿en serio? Qué tristeza. Me pierdo en el mar de cosas. Y Gaby, no sé por qué está hasta allá. Voy. A ver si me da tiempo. Yo voy por él. Corre. No, ya fue. No, llego. Sí, yo. Ahí está, ya llegué. Uf. Ahí, déjalo, reímos rápido porque si lo sueltas, ya fue. Hay alguien en la estructura donde estábamos. Si digo que hay alguien o había dos personas o más. No. Wow. ¡Auches! Estaría muy gracioso que entre nosotros nos pudiéramos revivir. No. Cepillín. Qué triste. Pues siguiente partida. Mandamos la recarga. Ok. 20 pesos. Ok, 20 pesos de recarga. ¿Quién pensaría? Ponerle. Vas a hacer la recarga. A este nuevo número que me acaban de pasar. Creo que todavía no se había metido. Vale.
Ahí va, recarga. Recarga de energía. Esperamos que ahora nos vaya con más mejor suerte. ¿Quién le toca? Ya elegí. Ah, ahora le toca. Ahora sí al buen Gabo, a ver si ya sí le da tiempo de elegir. ¿Eso qué fue? El sonido raro. Chicos, yo creo que si acaso dos partidas más y iré terminando el stream del día de hoy. Era porque ya tan temprano te vas. Así que ir pensando en la comida, en una buena ducha y preparar y ver por fin siempre a qué me decido streamear en la noche. Eso probablemente ayude un poco a, para los que me hayan visto en Rust, nos unimos en una especie de un grupo y pues ayudamos a farmear de vez en cuando. Había elegido mi toma. A la one, a la one, two, three. Ahora que me estoy divagando de la skin que tengo ahorita, me acuerdo que vi un video donde decían que hay, creo que una otra skin como que sí te da ventaja. Porque se mimetiza muy fácil con el ambiente. Creo que era uno de Navidad, no me acuerdo de qué personaje. Y había otros, sí, que son de colores verdes o cafeses. Entonces te puedes, ¡No, me ganó! ¡Oh! ¡Oh, gracias! Ya. ¡Gracias! Ya. Gracias, amiguitos. Me dejó uno de vidas, de puro chiripa. Viví, Ordenadamente te pude salvar. Sí. Y eso que pude evitar dos disparos. Vamos. Ahora sí quiero curación. Curación. Bueno, barrera tendré que conformarme. Ok, gracias por el pez. Aunque ya no lo veo, no sé dónde queda el pez. Gracias. El buen Gabo sigue destruyendo cosas que me podrían curar. Qué bien. Armas. Wow, tenemos gente. No. ¿Tienes algo para curarme? No. Ah, sí, Coco. No, primero la lechuga. Está. Ando sobreviviendo así de a poquitas. Ah, gracias. Agradecido. Oh, si tuviéramos otro chiquito sería perfecto para full barrera. Está bien. Gache. Disculpen que me ande lastimando a cada rato. Escupé bonificación de balas.
¿Eh? Ok, alguien puso a Gabo de... ¿Cómo se llama? De tarjeta. Oh, quieto esos. Vámonos. Se me olvida que tengo ahorita estamina infinita de momento. ¿Ah? Baja mi buen Gabo, tengo sorbos para ti. Ah, ok. Oh, este vende este... Matías. Vale, se quedó. No, ¿por qué lo haces? Yo quería comprarle martillo también. Oh, me salió el especialista de arco hace rato que no me salía. Este NPC ya está agro contra nosotros, no sé qué. ¿Quién lo puso agro? Y no, ya te pusieron disparando aparte. Ah, está, ya se están disparando. Ten cuidado, eh. Ok, está cerca de la persona que está contra Gabo. Alguien está cayendo con paracaídas. Alguien está dando. Me quedé solo, me quedé solo. ¡Ah! Otra vez me quedé solo. ¿Por qué estamos tan separados? Otra vez. No, no, no le dio. Oh, chis. Lo único que queda vivo es Gabo porque se anda moviendo con el carro. ¡Pum! No va a aguantar tu carro, Gabo, no va a aguantar el carro. Sí, no. Es que mi buen Gabo, te tienes que enfocar en armas, no puedes quedarte nada con puros carros. Out, out. Adiós. Bien. Pues última partida, chicos, vamos a darlo. A ver si ahora nos sale mejor el asunto. Yo no sé por qué cuando le intenté dar con el martillo al que te mató no le hizo nada. Es de que parece que depende de cómo le pegues, le hizo daño a la estructura alrededor de él que estaba arriba, por eso. O al menos entiendo que por esa razón. Pues siguiente partida y última del día, chicos. Oh, voló buen. Si esa persona que dice TTV realmente es un streamer, pues supongo que lleva gente muy, muy conocida con él. Los demás de su equipo están todos como anónimos.
todo un duelo de construcción que nunca entenderé. Ok, parece que varias gente del clan se está juntando. Ah, aunque no he visto la lista de espera, porque chicos, recuerden que en Ross, en los primeros días del server, la gente o paga VIP o tienes que esperar una larga fila para poder entrar al servidor. Cualquier servidor oficial anda ahorita lleno a más no poder. Este rifle de asalto tiene un buen de disparos por vez. Tiene 18 disparos, oh my god. Entonces, si focusea suficiente a alguien, de que lo bajas, lo bajas. Ok. Ese copyright. Vámonos. Pues la última, pues les parece que yo la elija. Pues vamos a las granjas grandiosas a ver qué tal. 1, 2, 1, 2, 3. Vamos chicos, recuerden que ustedes pueden seguir como party, aunque yo me desconecte, pues ustedes pueden seguirle jugando. Lo que sí tengo que aprovechar para... Ayer ya me dio flojera, ya no subí el stream de Fortnite al YouTube, así que eso también voy a hacer de fondo. Y yo creo que inmediatamente de ese subiré el que haga en la noche y ya hasta mañana subiré este de Fortnite para que haya por lo menos un espacio de un video entre Fortnite y Fortnite. Ahora sí, no voy a quedarme arriba de los árboles porque ya mala suerte me dio eso, estarme quedando arriba de los árboles. Ok, está muy disuelto el equipo, pero sirve. ¿Cómo? Consigue una llave. Oh, hay una llama por donde está Oh, alguien me está disparando. ¿Quién me está disparando? Ah, perfecto. Tengo el chico, nosotros estamos aquí con la llama. Wow. No manches. Ay, no. No tengo buena arma. Fue mi culpa, me confié. Ok, uff. No tengo buenas armas, sinceramente, chicos. Así que a ver, ahorita trato de llegar con ustedes. Lo que no tengo son munición. Ah, este amiguito. Bueno, yo tengo un poco más con esta. Creo que buen Gabo ya está yendo contigo. Voy ya también para allá. Aquí hay varios de estos, por si alguien está. Wow. Ah, shit. Ah, oh, me cepillo. Me despido ahí también. No, en modo construcción soy... uno tras uno, no, pues ya fue. Qué triste. No, no te sé que me ven, hay como 3, 4 gentes ahí, ¿eh? Ten cuidado. Bueno, ya vemos que el buen Ghost anda distraído. No anda con nosotros. ¡Auchis! Pues bueno chicos, por mi parte va a ser todo el día de hoy. Bueno, todo de este de Fortnite del día de hoy. ¿Te vas? ¿No te echas otra para liberar mal sabor de boca? No, yo creo que ya vimos que estamos llegando al límite el día de hoy. Pues chicos, si quieren seguirle, les dejo aquí al buen Goza el líder, por si quieren seguirle. Pues yo creo que también ya me voy a ir también.
Bueno. Bueno, se dejamos aquí al buen este. Ya no se puede porque ya se lo di al buen Goss. Para darle líder al Alex. Pero bueno, chicos, yo por hoy me despido. Gracias por haberme acompañado. Se los dejo todo corazón. Agradezco al buen Alex, al buen Ghost, al buen Gabo. Subvertido, nos vemos, GG. Buenas tardes. Sale, buen Gabo. Ah, pues mira, yo también se va. Agradezco a todos los que han participado. También al buen este. ¿Quién más estuvo? Se me fue. ¿Alguien más estuvo? Ah, el buen este. Ay, se me fue el nombre de quién más estuvo con nosotros. Alan. Ah, Alan. Sale, buen, gracias por haberme acompañado. Sale. Pues date. Vamos, chicos. Ya sabes, ya debatiste más o menos. Ya debatiste más o menos qué va a ser el reto. Pues yo creo que sí va a ser este. Hogwarts Legacy. Pero ahí veré, capaz si en esas cambio de opinión. No va a ser lo que luego te ponieron, el de I'm on observation. No, ese sí, definitivamente no. Yo creo que ese va a ser entre lunes o martes, yo creo. Mira, porque no vas a satisfacer al que se robó tu cuenta. Porque ahorita no hay necesidad. Pues bueno, chicos, me voy despidiendo por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Soy su amigo Rushi. Les deseo buenas tardes. Provechitos si van a empezar a comer. Nos vemos en stream nocturno. Somos bye. Sale, nos estamos viendo. Bye bye. Les mando abrazos y besos. Por cierto, nadie ha escuchado los nuevos sonidos que le puse a Lola y al abrazo, ¿eh? Ahí puse sonidos originales. Chicos, sin más, nos estamos viendo. Que tengan bonita tarde. Bye bye.